Segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos analizando las noticias y el panorama con el diario del lunes. Tenemos invitados ya en piso. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a María Esther Romero, porque tiene que ver con la actuación de la justicia, la policía primero, pero quien imparte la orden de la justicia en un clásico que por ahí, digamos, genera mucha polémica, que son las protestas por diferentes demandas sociales, gremiales, que se dan en las calles, que interrumpen el tránsito. Bueno, eso tiene nuevos actores en la justicia de Córdoba, María Esther. Sí, recién decíamos, Martín, que desde hace 2 años aproximadamente, Fiscalía General decidió asignar a un fiscal la función de dar las directivas en todas las protestas, manifestaciones, marchas que vemos en las calles, pero también protestas gremiales puntuales, algunas más violentas que otras. Para tener una idea, en los últimos 2 años hubo aproximadamente 500, a razón de una por día, más o menos. Más o menos, ¿por qué es importante este rol? Porque no solamente da directivas a la policía dentro de lo que es el marco legal, sino también tiene que dar garantías a quienes se manifiestan y a la sociedad que reclama, por ejemplo, transitar por las calles. Hasta hace 10 días, quien estaba al frente para dar estas directivas es el doctor Raúl Garzón, y por eso lo hemos convocado, por su experiencia y porque me parece que puede contarnos qué es lo que se ve en cada manifestación y si esto ha mutado a lo largo del tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo andas? En primer lugar, debo señalarle que siempre que estamos ante el derecho de protesta, por otro lado, y con igual raigambre constitucional, está el derecho al transitar, a trabajar y demás. Y estos derechos constitucionales se ven en pugna con las protestas, porque pareciera y sucede que se invaden unos al otro. Las protestas, en primer lugar, deben ser garantizadas en su ejercicio, pero también controladas en que no se criminalicen, es decir, que no se conviertan en delictivas. Y si bien las hay de diverso tipo o naturaleza, las que comúnmente hemos estado habituados históricamente han sido las protestas vinculadas a los reclamos sindicales y al derecho de huelga, acompañado a veces con protestas. Desde hace años se advierte, o al menos es mi posición, en el sentido de que la situación de crisis que vive la Argentina, profundizada en estos últimos años, y quizás muchos, no es una cuestión de hoy, pero viene en un proceso en el cual en la sociedad se observa que existe un marcado desequilibrio en cuanto a la inserción laboral, de modo tal que se produce y se advierte una quiebra muy grande, con niveles de pobreza extremos, en donde los reclamos por la ayuda social, que es parte de la contención de estas desigualdades, sale a la calle. Entonces, ¿cuál es el punto en el cual se encuentra la solución? Porque pareciera que esto es inagotable. Claro, todos los días tenemos marchas, es más, tenemos una agenda de movilizaciones. ¿Por qué esto? ¿Cómo lee usted esta situación y qué salida tiene? En mi visión de este tema, no estamos frente a situaciones de las que estábamos acostumbradas, es decir, donde el conflicto y la protesta tenía causas determinadas y objetivos y los interlocutores que eran las partes en conflicto. Lo que dice usted, digamos, la protesta gremial clásica. La protesta gremial clásica. De un gremio contra su empleador, digamos. Exacto. No, va cambiando. Digamos. Siempre esas protestas y vinculadas a la huelga y a los reclamos siempre tuvieron y tienen y tendrán solución, y desaparecerá esa protesta. O volverá a aparecer con el tiempo, pero por otro motivo. En las protestas sociales que van de la mano de organizaciones sociales que legítimamente aspiran para la inserción de quienes no tienen trabajo, que están sumidos en la pobreza y que necesitan una asistencia del Estado, los roles cambian, porque ya no estamos ante un sector que esté incorporado laboralmente y reciba por su trabajo un salario. No es esa misma ecuación. Es un grupo de personas, sí, o grupos multitudinarios que reclaman por la asistencia básica para su sobrevivencia. Y en la medida en que estas cuestiones no tengan una solución
que escapa a mi análisis, pero que claramente se observa está en otros de los actores del Estado, porque la protesta social nos involucra a varios actores del Estado, desde las políticas económicas y sociales, políticas sindicales, políticas de las distintas autoridades gubernamentales, también nos involucra la justicia en la tarea de controlar el desarrollo normal y que no sean vulnerados los derechos de otros. Y es un camino y un límite muy delgado. Y bueno, de hecho, ¿usted se sintió alguna vez interpelado? Porque en cada marcha dicen, la justicia no hace nada. En ese punto siempre dije, en este afán de buscar el equilibrio, lo que no podía suceder jamás, y hay que ser cuidadoso, en las protestas siempre hay que preservar los derechos humanos. Hay que ser cuidadoso porque en las multitudes un desatino policial puede costar vidas. Y esa responsabilidad es asumida por el fiscal. Y en este tiempo lo he hecho personalmente con la Policía de Córdoba y con muy buenos resultados. Debo entender también que, y en esto fui claro con la policía, nos debíamos valer de grupos especiales, grupos capacitados para el control de las multitudes, porque para evitar situaciones de desgracia más graves que las que el daño que podía ocasionar la demora en el tránsito y demás. Es decir, y en esto las cosas, digamos, fueron bien. Ahora, doctor, usted le piden avanzó, siempre... Perdón, no, Martín. Digo, sí. En esa línea, ¿se avanzó con el protocolo del uso racional de la fuerza o está todavía...? Se avanzó mucho en estos 2 años porque fue un diálogo permanente y una experiencia constante. Se elaboró un protocolo de actuación para la policía de la provincia de modo tal de ser gradual y racional en el uso de la fuerza. Uh-huh. Se trabajó en el carril sanitario, en su señalización se están usando gestiones con la Municipalidad de Córdoba. El carril sanitario existe y debe ser respetado porque es la garantía también de los propios manifestantes y de terceros, que también no nos puede costar una vida de aquel que pretende llegar a un hospital que no pueda hacerlo por una manifestación. Son lugares sagrados, sagrados en un sentido como intocables y deben ser incorporados así. Y el protocolo así lo establece. Y también establece que se ha preservado el casco céntrico y cultural de la ciudad de Córdoba. Córdoba no asistió, como en otras provincias, lamentablemente, ni a pintadas, ni a deterioros de sus fachadas, de a sus muros religiosos. Se pudieron manifestar, y en esto debo señalar y valorar la actitud de todas las agrupaciones que lo han hecho, porque más allá de todo la ebullición que causan, no dejaron de ser mayormente respetuosos de todas estas situaciones. Doctor, ¿cuánto cambió la pandemia, lo que hablaba al principio respecto a la protesta social de antes, digamos? La pandemia nos encontró con una primera quietud absoluta donde el encierro las neutralizó todo. Pareciera que los problemas no existían durante esos primeros meses. A partir de las primeras manifestaciones que comenzaron a realizarse con los médicos, que incluso tenían algunos cuestionamientos, bueno, y a medida que en las puertas de la pandemia permitían visualizar la realidad económica y la crisis en la que estaba sumida mucha gente, y esto tiene un efecto como una retroalimentación, porque protesta quien no tiene, pero perjudica al que tiene el trabajo y procura ejercer el comercio y trabajar, por eso las grandes pugnas. En ese aspecto también se trabajó, y debo señalar que se contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Córdoba. Desde el Ministerio Fiscal se procuró también establecer un relevamiento del perjuicio y que fuera conocido por las autoridades de gobierno. Doctor, usted conoce mucho a la policía de Córdoba, investigó lo que fue el acuartelamiento en 2013 y demás. Hemos tenido en los últimos años casos como el de Blas Correas, el de Joaquín Paredes, con excesos en operativos policiales. Usted mismo recién dijo, para cumplir el protocolo en todas las manifestaciones, elijo grupos especializados. ¿Cómo está la policía de Córdoba teniendo estos antecedentes tan cerca? Mire, la policía de la provincia trabaja en un mejoramiento en cuanto a lo que es su capacitación, a las políticas de seguridad. Sin lugar a dudas, hay un esfuerzo en ese sentido.
Pero debo ser sincero en señalar que el verdadero avance en la policía de Córdoba y en las policías del país se va a alcanzar cuando existan, digamos, proyectos a mediano y largo plazo. Cuando el ser policía deje de ser una fuente de trabajo y pase a respetar o a captar a quienes tienen la vocación de llevar adelante semejante tarea, de modo tal que desde el comienzo sean profesionales. Profesionales que estén allí por vocación. ¿Falsa profesionalizar la policía? Considero que sí. Pero este es un proyecto que llevará largos años. Pero hay que avanzar seriamente y profundamente. Usted se refiere, doctora, que muchos jóvenes hoy optan por ser policías por una cuestión económica antes que por una vocación. No tengo dudas que así sucede en muchos casos. Otros tantos lo son por verdadera vocación y los observo. Y han existido siempre en la fuerza. Lo que sucede es que, digamos, en este plan, en esta idea de capacitar y de profesionalizar, hay que también comenzar por jerarquizar a la policía. En distintos países del mundo la policía tiene un rol, pero una jerarquía realmente respetable. El policía muchas veces es... pasa, digamos, de situaciones que frente a la sociedad lleva a un cierto descreimiento. ¿Usted cree que tendría que sindicalizarse la policía? No, porque es un servicio esencial del Estado y es una fuerza de seguridad. O sea, los gobiernos estarían en deuda, en todo caso, el gobierno estaría en deuda. Es que cuando los planes y la pertenencia a una fuerza jerarquizada, casi que le diría que... la sindicalización, que es un gran tema, resultaría innecesaria, porque el policía debe ser reconocido en su rol, arriesga la vida cada día y debe ejercerlo con un profesionalismo, pero categórico. ¿Y qué es lo que sucede? Usted nombró el caso del joven Blas Correa. Es lamentable, pero lamentable a todos, como sociedad, como institución, porque la policía no puede tener estas situaciones en donde alguien corra peligro su vida y pague con su vida una situación, pero menor, absolutamente controlable. No fue ni siquiera una situación de estrés para la policía. Porque hay otras veces en donde el policía se encuentra con situaciones en donde la reacción es de segundos y si no está capacitado puede resolver mal. Imagínense un control rutinario de calle. Pero ni es ese extremo repudiable absolutamente y vergonzoso para nuestra policía de Córdoba, pero tampoco es el policía que mira para otro lado por temor a actuar. Es el péndulo en el medio, en el obrar a tiempo y profesionalmente. Fiscal, muchas gracias. Da para otro programa entero esto que estamos hablando. Por supuesto. Muchas gracias. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta. Ya seguimos analizando todas las noticias, toda la información con el Diario del Lunes.